Nos encontramos en estas playas maravillosas de San Pedro Alcántara con don Antonio Espada en la Quinta, sardinada popular, pues con un bueno, con una afluencia de público increíble y que con un gran éxito. Vamos a hablar cómo ha estado toda esta jornada desde que empezaron en La Chapa, Marbella y bueno, para finalizar aquí en San Pedro Alcántara. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido toda esta actividad desde que habéis comenzado en La Chapa, no? Sí, a las 8 de la tarde se empezó en La Chapa, bueno, a las 8 se empezaron en todos sitios, ¿no? Pero nosotros estuvimos en un principio allí en La Chapa, después pasamos por Marbella y ahora estamos aquí en San Pedro, donde ya son las 11:30 de la noche y ves que todavía se está asando sardina, ¿no? Se ha puesto en torno a los 1.500 kilos de sardina en los tres puntos y más de 800 kilos de tomate que se han puesto también, tomate con cebolla, un picadillo, ¿no? Lo que era tradicionalmente las moragas de toda la vida, ¿no? Y evidentemente esto es un homenaje al turismo que viene aquí y a la ciudad de Marbella, ¿no? Y es lo que queremos. Entonces esto se ha hecho en colaboración con todos los chiringuitos y algunos hoteles que también han participado y el ayuntamiento a través de la delegación de playa. Bueno, la alcaldesa se acaba de ir por los pelos, no la tenemos. La alcaldesa, siempre participando. Sí, ella empezó también, como lo he dicho, a las 8 de la tarde allí por La Chapa y se acaba de ir ahora mismo a las 11:15 de la noche, ¿no? Que hasta aquí, que es donde hemos cerrado San Pedro, porque ahí hemos pasado por los tres sitios pendientes y muchísima afluencia de público en los tres sitios, ¿no? Por lo tanto, yo le tengo que dar también las gracias, evidentemente, a los chiringuitos que han colaborado todos y a los hoteles y muy especialmente también a los proveedores. A los proveedores de esos chiringuitos que son los que han cedido parte de la bebida y parte de la cerveza y los refrescos que se están dando, ¿no? A todo ello hay que darles las gracias, evidentemente, y a muchos voluntarios que han venido a eso. Hombre, le tengo que dar muy especialmente las gracias a todo el personal, de la Delegación de Playa y Medio Ambiente que están repartidos en los tres puntos que hay de Moracá y Marbella, por lo tanto, y muchos voluntarios que han venido también, ¿no? Pero ya casi empezamos una nueva etapa otoñal, ¿y cómo ha ido generalmente si hablamos de las playas? Que este año no hemos visto ni medusa, ¿no, Antonio? ¿Qué habéis hecho con ellas? No hemos visto, no se ha visto medusa, pero yo evidentemente no me encuentro contento con cómo han estado las playas este año, porque hemos tenido mucho temporal de poniente y se ha llevado mucha arena, muchísima arena, y ha habido piedra en sitios que naturalmente que nunca hay piedra, como es la zona de La Chapa, pues también este año en algunos puntos han salido piedra. Pero tanto con la naturaleza no hay quien pueda, ¿no? Pero en definitiva hemos estado contentos, bien, porque ha habido muchísimo turismo, muchísima afluencia, que han venido muchos visitantes, ¿no? Por lo tanto, eso genera riqueza en la ciudad, que es lo importante, la riqueza y la creación de puestos de trabajo, que es definitivamente lo que queremos, ¿no? Y lo que queremos es una estacionalidad en la playa, que no haya estacionalidad, sino que todo el año se pueda estar disfrutando de las playas. Y por eso estamos trabajando para que de una vez por todas se hagan los espigones, que en Marbella no se tuvieron que quitar nunca, ¿no? Pero en fin, se quitaron, y lo que estamos luchando para que se haga y haya una estabilidad de las playas durante todo el año. Muchas gracias por sus palabras, Antonio Espada. No, gracias a vosotros por venir para darle publicidad a todo lo que se está haciendo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con David también aquí en toda acción, que ya está, tiene cara de sardina, David. Es que todavía no me ha dado, sí, lo que han dicho, más de 1.200 kilos, una barbaridad así. Yo todavía no la he probado, tengo ganas de probarla, pero me pasa a mí que no va a dar ni tiempo. Tenemos pero la verdad que es bonito y agradable que todo el pueblo haya participado, que esté todo el mundo en la playa y que sea a la vez, tanto en Marbella como en La Chapa, como en San Pedro, que esté todo el mundo animado en esta fiesta que ya se ha vuelto tradicional, que es la moraga popular de la despedida del verano, el Día del Turista, como algunas veces la hemos denominado, colaborando con los chiringuitos, los hoteles, la Delegación de Medio Ambiente, la Delegación de Obra y todo el mundo unido por un mes, por comer sardina, y encima aprovechamos la ocasión para hacer la recaudación que están haciendo para Caritas. Pasado fue para Spandén, recordamos. Este año y para Caritas. Siempre se intenta repartir un poco para todo y cada una de las asociaciones que tan mal lo están pasando en estos momentos. Muchas gracias. Y bueno, mientras que dure la sardina, aquí, vaya aquí vamos a estar mientras haya música, aunque no haya sardina. Pues sí, la verdad que tengo el mejor maestro, que Juan, que me ha enseñado perfectamente a cómo coger la sardina y no romperla, y la verdad que estamos pasando una buena noche. Ya me superaba. ¿Y cuántos platos habéis preparado ya, lo que llevamos de noche? No lo sé, cientos.
Pero bueno, ver la satisfacción de, las personas que se las comen y la amabilidad que tienen, pues nos llena de satisfacción a todos y nos da fuerza para seguir echando una mano. ¿Has tenido ocasión de probarla? Todavía no. Creo que me voy a comer esa que queda. Sí, bueno, tenla, sébatela, que me queda. Sí, jardina y pruébalas. La gente en la playa no es muy cívica a la hora de intentar cuidar el medio ambiente, el playero, que la playa, tú ten en cuenta, la playa es nuestro mayor, digamos, nuestro oro. Es decir, igual que Granada tiene su oro blanco, nosotros tenemos nuestro oro amarillo o gris, como lo quiera llamar, ¿no? En algunos sitios más amarillento, en otros más gris. Pero es nuestro oro, y entonces hay que cuidarlo sí o sí. Yo entiendo que el extranjero, incluso si os fijáis, los extranjeros son más cívicos a la hora de ir a la playa que los mismos españoles, y es nuestro territorio. Y encima los que vivimos aquí todavía es peor. Pero yo creo que Marbella tiene mucho que decir todavía a la hora del turismo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que la apuesta del año que viene va a ser bastante buena. Gracias, Carlos. Nada, a ustedes.